Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya estamos con otra edición de Sin Pelos en la Lengua, ¿eh? Como todos los miércoles, 22 horas, llegando a ustedes a la ciudad de Río Tercero, el programa más visto de Cablevisión. Gracias a ustedes, ¿eh? Y también por canal YouTube para todo el mundo. Bueno, hoy estamos grabando en la fecha patria, 25 de mayo, ¿no? Y por ahí queríamos hacer una reflexión de ese tema, porque hay distintas marchas en todo el país donde no nos estamos poniendo de acuerdo, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Esa es la realidad, ese es el problema. Y que yo creo que tendríamos que recordar la epopeya de la gente en esos años, ¿no es cierto? Allí por el 1810, cuando realmente se peleaba por la patria, cuando se daba la vida por la patria. Y hoy tenemos que decir que, vuelvo de nuevo, no es la clase política de ahora solamente. Tenemos que volver muchos años atrás, cuando tuvimos los militares, porque después de todo, más allá de todo, el mejor estado para vivir es el de democracia. Estemos bien o estemos mal, pero es el mejor estado. Pero que no logramos llevarlo a cabo para poder ser el país que tendríamos que ser, realmente. Un país rico, un país con todas las posibilidades, pero donde no tenemos la unión que a lo mejor sí había en ese momento y que tendríamos que tratar entre todos de que pueda ser. Hay filmaciones de la marcha en Río Tercero en este momento que nosotros estamos presentando el programa también. Ya con Justo vamos a hablar de ello. Ahora yo digo, si la clase política, en esta pandemia infame que nos toca como todo el mundo, se pondría también a la altura del pueblo, dando ejemplos, ahí también la sociedad vería de acercarse un poco. Pero no está dando el ejemplo. En ningún momento. Porque ya la gente no puede más, está asfixiada en sus negocios, en sus comercios, en sus empresas, los jubilados, y eso no se puede tolerar ya, porque ha sido un año muy duro el 2020. Entonces tenemos que ver si el político, y estamos hablando de todo, desde el presidente a los gobernadores, a los intendentes, a los jefes comunales, que tendrían que dar el ejemplo. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué no se bajan los sueldos a un estado de un IFE, por ejemplo, y vivir como el mismo que tiene que vivir con el IFE? A ver si lo puede hacer también. Pero no lo van a hacer, porque no hay voluntad política para hacer eso. Entonces es fácil pedirle a la gente que se está fundiendo con sus negocios, y tenemos que recalcar esto de la pandemia. Esto también es una realidad que es cruel en el mundo, y en eso sí tenemos que acompañar a las medidas que se piden. Algunos no estaremos de acuerdo, otros sí, pero la sociedad ya no puede más. Y estamos en el 25 de mayo, y qué lindo que es poder hacer ese editorial con lo que nos está pasando como país. Buenas noches, Justo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy es fiesta patria, ¿no? En realidad fue ayer, nosotros estamos grabando un 25 de mayo. Así es. Bueno, a decir verdad, lo estaba escuchando Alberto, la imagen de la fiesta patria, sobre todo el 25 de mayo, lo abre o lo muestra un cabildo abierto donde la gente iba a reclamar, iba a mostrar sus libertades, iba donde los gobernantes estaban a merced del pueblo. En este caso, en la pandemia, quedamos atrapados en decisiones políticas unilaterales. Cuando, más allá de que el presidente Fernández tuvo una lectura con los gobernadores, también hay que decir que la pandemia es esto, es improvisación. Porque la gente ha salido a las calles en el día de ayer porque cierto hartazgo, cierta disconformidad. Porque el año pasado, 2020, como nadie, he cronicado cómo está la pandemia, radiografía, se las muestro. Es más, están en pantalla una radiografía de cómo se comportó la pandemia en el 2020.
¿Y cómo se comportó la pandemia o cómo se comporta en el año 2021? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy sencillo. El año pasado, el gobierno nacional nos pedía tiempo. ¿Por qué? Porque las capacidades de camas justamente eran débiles, endebles. Había cierta capacidad de camas. Es cierto, Córdoba cuatriplicó la capacidad de camas. ¿Y este año? Las camas están. ¿Qué pasó? Es una cosa muy loca porque tuvieron tiempo y en este año 2021 faltan las vacunas. Volvemos a decir a rajatabla, señor presidente de los argentinos, presidente, quien carajo seas, tuviste tiempo para conseguir las vacunas. Te dimos un año para prepararnos en las camas, para tener más camas UTI, más piso, lo que sea. Pero tuviste tiempo para salir a comprar vacunas, lo que sea. Si hay vacunas, si hay inmunización del rebaño, más del 50, más del 70%, tenemos más probabilidad de vivir. No lo digo yo que soy médico, lo dice la comunidad científica. Digo, si no tiene capacidad el presidente para justamente poner énfasis en el tema de las vacunas que llegan, están anunciando, están buscando más tiempo, confinan a la gente, nos confinan a nosotros para ganar tiempo con las vacunas. Las vacunas tienen que estar, como las tiene en muchas partes del mundo. Las vacunas es lo que salva a comunidades. Acá tengo a la gente del Rotary. Ellos más que nadie saben que la polio, se combate con vacunas, no se combate con otra cosa. Es el mejor ejemplo. Acá la gente del Rotary Internacional nos va a decir que justamente las pandemias no se combaten con políticas baratas, se combaten con vacunas, con B corta, vacunas. Ese es el punto. Bueno, en fin. Sí, así es justo, ¿eh? Totalmente cierto. Quería estar un poquito tranquilo, pero sinceramente... Está bien. Esto sin pelos en la lengua, justo, ¿eh? Comparto totalmente lo que dice mi compañero. Hay que poner mucho más énfasis en las vacunas, en la distribución sobre todo, porque me parece que está siendo hasta político, si se quiere, el tema de las vacunas. Porque nosotros tenemos información, nos manejamos con información, que en el país hay 2 millones de vacunas que están listas para ser aplicadas, que están guardadas en algún lado. En el freezer están guardadas. Sí, por eso. Es como tener un buen vino y no compartirlo. No, es mucho más grave, justo. Claro. Porque de última, si no tomamos vino, vamos a seguir viviendo. El tema es la vacuna, que lo necesita mucha gente. Mucha gente está necesitando la vacuna. Porque esto, como decimos, no es político. No tiene que ser político. Porque podemos tener cuidado en lo que es alimentación, en la desnutrición de los chicos, que ahí también hay que hacer un fuerte hincapié. En todo lo que hay necesidades en Argentina, y sobre todo allí en el Gran Buenos Aires, donde se ubica la mayor cantidad de gente en nuestro país, y la mayor cantidad de pobreza también, porque está subiendo mucho la pobreza. Alberto. A niveles altísimos. Sí, justo. Si te parece, porque así la gente contextualiza lo que estamos charlando, ponemos al aire, nos perdemos 2 minutitos. A ver. Ponemos al aire lo que ha sido la marcha en el día de ayer. Perfecto. Donde en realidad sectores políticos del PRO han fogoneado esta historia de la marcha, algunos comerciantes muy disconformes con esto, pero para que el video hable por nosotros, ¿no? Perfecto. Nos perdemos 3 minutitos, 2 minutitos y medio. ¿Mm? Ahí Luciano lo pone en el aire. Esto que usted ha visto es lo que ha sido la marcha ayer aquí en Río Tercero.
mucha gente. Mucha gente en la provincia de Córdoba, mucha gente en las principales capitales del país, en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires mismo. Pero tendríamos que ver marchas de unidad, no de las que estamos viendo. En Rosario hubo mucha violencia también en la marcha. Fue represiva. Y yo digo esto. Cuando es para protestar, la gente tiene todo el derecho. Porque si no, la represión también tendría que ser para los piqueteros en Buenos Aires, que son permanentes, que cubren las salidas de los lugares donde la gente tiene que pasar necesariamente para ir a trabajar o volver de trabajar. Tenemos que cuidar eso. El Estado debe garantizar a la gente que pueda manifestarse, como tiene que ser, el principal derecho. Justo ya estamos llegando casi al final del primer bloque. Sí. Rápidamente, Alberto, para decirte que estas medidas del DNU nacional, sobre todo de la apertura de negocios, no es uniforme en la provincia de Córdoba. Rápidamente, Villas Casubi abre normalmente hasta las 18 horas. Digo, Almafuerte lo mismo, Los Cóndores, habilitación normal hasta las 20, cumpliendo protocolo, por supuesto. Corralito lo mismo, digo, Atancacha también con algunas restricciones. Digo, no es uniforme esta apertura, no es para todos iguales. Esto tiene un mensaje al gobernador, que dio el sí a los 5 minutos del DNU nacional. Tres minutos tardó en darle el sí a través de Twitter. Evidentemente hay una disconformidad en la gente y en el comerciante, en el empresario, que algo no está bien. Esta línea de restringir libertades, ojo, atento, porque esto no termina acá. Seguramente esto va a seguir. Y no como imaginamos. No sé si va a seguir de la mejor forma. Porque es fácil dictar leyes metiéndose en el bolsillo ajeno y no en el propio. En eso se debe tener cuidado los gobernantes, los legisladores. Porque la gente lo está pasando mal realmente. Mucha gente está pasando, sí, porque una parte de la sociedad la está pasando muy bien, ¿no? No trabaja, cobra grandes sueldos, digamos las cosas como son. Por eso digo. Claro. Por eso digo. La gente lo está pasando mal. Yo digo esto, ¿no? Me hago esta pregunta justo. No se puede parar la inflación nunca, en ningún gobierno. Licenciados en Harvard, en Oxford, en Cambridge, las universidades mejores del mundo, pero no encuentran la forma de que baje la inflación en Argentina. Somos la más alta de América Latina. Pero por mucho, ¿eh? Yo no entiendo que los técnicos, que aquello acá, que el otro da esta idea, que el otro, y no pegan una. No pegan una. Bueno, ahí está están las ideas ideológicas de derecha y de izquierda, ¿no? La tuvo la oportunidad Macri, hizo lo que hizo. La tuvo oportunidad la izquierda, hace lo que hace. Digo, la inflación de uno, de otro lado, no sirvió. Digo, bueno, muchachos, hágase cargo, ¿no? En el medio existe una gente que quiere trabajar y quiere bajar la inflación. Quiere que los 100 pesos que tengamos en el bolsillo duren por lo menos 1 o 2 años. Exactamente. No está pasando eso. Así es. Muy bien, llegamos al final de este primer bloque, junto a ustedes, en el Día de la Patria, que ojalá sirva para empezar a unirnos. Ya volvemos. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Segundo bloque de Sin Pelos en Lengua en esta fecha patria, tan cara
Bertalot. Bertalot. No, ¿cómo lo va? Ah, lo saca, bueno. Bertalot afuera, Bertalot. Bueno, afuera buenas noches, chicos. Oh, perdón, buenas noches, ¿cómo lo va? Ya lo vamos a presentar, pero... Nicolás Capellini preso. Sí. No, ¿por qué? Todavía no lo presentamos y ya me lo mete preso. Ya se sacó una causa el 2020. A este año, por no haber traído nada adentro. Bueno, y Carezano. Carezano adentro. Prison break para Carezano. No, sí. No dejen Pepe, para nada. ¿Pepe trajo algo? Sí, Pepe. No, Pepe sí nos trajo acá este estandarte que tenemos, sí. Mariposa, sí. Ah, el Pepe, sí. También, sí. Chicos, están en la casa 15 días. ¿15 días para cómo? Sí, sí. Sí, por el confinamiento son unos días más. Pero usted es más duro que Carlos. No, ¿eh? Bueno, no, como Ramonino. ¿Qué, Ramonino? Sí, soy Ramonino. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir. Volvemos de nuevo. La cámara de ya lo metió preso, ya sacó. Raúl, está afuera. Raúl Bertalot. Sin derecho de defensa. Sí. No, acá. Va adentro. Segundo bloque. Como dijimos, presentamos a los concejales de Hacemos por Córdoba, Romina Carezano y Nicolás Capellini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Hola, chicos. Pensamos liviano, por lo que sí. Pensamos liviano. Unos días en la cárcel, malos les viene. Yo digo, por ahí. No he tenido la experiencia, por suerte, pero bueno. Después le cuento. 15 días. Después le cuento. Te va a venir. Bueno, tenemos muchos temas variados con los concejales, ¿no? Como siempre vienen de todos los partidos, eso es lo importante. Y eso es lo bueno para que la gente esté informada, ¿no? Que llega y mucho estas entrevistas que hacemos siempre. ¿Qué tenemos para informarle a la gente? Después vamos entrando en distintos temas, por ejemplo. Vi algo ahí de información, como la ley de Yolanda, ¿no? ¿Podemos hablar algo de eso? Sí, por supuesto. Bueno, la ley Yolanda es una ley nacional que se dicta en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primer ministra de Ambiente, por así decirlo, que tuvo la Argentina, que fue en el año 73, con el gobierno de Juan Domingo Perón. Incluso fue la primera mujer que tuvo un cargo de ese tipo en Latinoamérica, una defensora del ambiente, y por eso la ley lleva su nombre. Esta ley obliga a todos los funcionarios del Estado, al Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, a capacitarse en materia ambiental para los gobernantes, ¿no es cierto? También. Uf. Para que podamos todos capacitarnos. Ojalá que lo hagan. En materia ambiente. No sé si lo van a hacer. Es obligatorio, ¿cierto? Es obligación. Bueno, Micaela también es obligatorio, sí. Y bien, gracias. No, como que no, sí. ¿Usted lo hizo también? Sí, por supuesto. Porque, que sí, con mucha responsabilidad. Muy bien, Gabriela Bravo dijo que lo había hecho. Sí, todos en el Consejo lo hicieron. Todos en el Consejo. Todos lo hicieron. Por bueno, supuesto que sí. La idea sería que la ley Yolanda también sea obligatoria. Perfecto. Claro, se replica en Córdoba con la ley de 1578, que fue aprobada la semana pasada, en donde se adhiere a la ley nacional. Y nosotros desde el bloque nuestro presentamos el proyecto desde el municipio para que el municipio se adhiera a la ley provincial, para que en nuestra ciudad pase lo mismo en nuestros poderes. Vos imaginate vos, Romina, que el caso este del empleado que tiró... papeles oficiales, las tiró en un basural a cielo abierto, que la municipalidad dice que es la municipalidad, la que es de la fábrica militar, en fin. Pero en definitiva, un error del Estado. Esos papeles eran de la municipalidad y se arrojaron en un basural clandestino. Sí. Y después, para solucionar el problema, se cometió otro delito ambiental que fue quemarlos. Bueno, en ese caso está bueno. Quizás sería bueno, porque quizás serviría o hubiera servido que todo el personal, incluido esa persona que cometió eso o quien le dio la orden, porque desconozco cómo fue el procedimiento, porque nosotros presentamos un pedido de informe, pero no ha sido respondido, entonces desconocemos toda esa información de cuál fue el procedimiento, no lo tenemos, digamos. Pero quizás si hubiera tenido una capacitación, a lo mejor no hubiera llegado a eso y nos hubiéramos evitado todo un mal rato, un problema, contaminación. Pero bueno, es grave. Sí, la concejal Carezano hizo la denuncia, fue la primera si no fuera por ella, que fue al lugar, sacó fotos, digamos también que los concejales también muestran su cara activa. Y después se presentó el pedido de informe que fue aprobado. En donde le solicitábamos al Poder Ejecutivo la información al respecto, porque se desconoce por qué llegó esa documentación pública, que yo lo conversaba con vos y lo hablábamos en el bloque con los chicos, es doble
la falta o el delito, porque no solo se arrojaron en un basural clandestino, o sea, el mismo Estado que debería controlar eso, arroja la basura, sino que además era documentación pública que contenía datos privados de personas y que no pueden estar volando por el aire, claramente, en un procedimiento. En el caso de que esa documentación debiera haber sido eliminada, porque no sirviera más, debe llevar un procedimiento que está avalado por la Ley de Protección de Datos Personales. Coincido con la concejal, sí, sí. Entonces, o sea, no es algo que lo haya inventado yo, sino que está todo legislado, ¿no? A mí me parece que hay una falta evidente de control de la municipalidad en sus empleados, en la jefatura de sus empleados, la inercia también de los empleados mismos, al no verse controlados. Y eso pasa también en los roles que el Estado tiene que tomar más conciencia y donde tiene que haber más dureza en todo lo que se hace en cada sector. Porque es como dice la concejala aquí, es grave, había datos de la gente del pueblo, de la ciudad, que no pueden estar tirados porque sí. Ah, los tiramos ahí porque los tiramos ahí. Ahí hubo un descontrol terrible. Hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado a ustedes, gente de la municipalidad, se los digo. Bueno, Alberto, estuvo Miguel Canú con nosotros, admitió el error, se sumarió al empleado en cuestión y bueno, ya está preparado, según me decían, el viernes pasado ya está preparado, perdón, el informe, Careza, el informe para presentarle. Bueno, pero está bueno porque nosotros queremos saber, porque claramente hubo una falla. Porque es fácil, agarramos al empleado, castigamos al empleado y listo. No, hubo una falla en toda la cadena de responsabilidades. Entonces, hay que ver, hay que revisar toda esa cadena de responsabilidades. A eso, vamos, a eso. ¿No? Que creo que es a lo que te, claro, me te refería a eso, vos, claro, claro. Y yo coincido. Claro. Hay un datito también extra de esta historia, que los terrenos son de fábrica militar. Sí. Fábrica militar debería justamente cercar ese predio para que no tire. Digo, en realidad el Estado y las empresas deben trabajar en conjunto, no un poquito por separado. Es una visión mía personal, nada más. Así es. Yo creo que el Estado no puede arrojar o hacer un basural clandestino, encima documentación pública, y después ir a decirle al titular del terreno que lo limpie. ¿No? Lo va a limpiar la municipalidad. Porque es no, si ya lo quemó. Bueno, pero no, va a limpiar de nuevo todo, porque es un basural en la Marco Juárez al fondo, de 100 metros, sí, exacto, de 100 metros sí, de largo. Sí, es grandísimo. Entonces el municipio se comprometió. Es grandísimo. Barrio Parque Montegrande. Yo creo que es el Estado el que claro. Tiene que controlar eso. Nosotros hemos trabajado mucho con el tema de basurales clandestinos. Bueno, tenemos un relevamiento grande. Hecho. Coincido. No es el único basural clandestino. Hay más de 27 basurales clandestinos en nuestra ciudad. Tal cual. Y el Estado es el que tiene que controlar ahí que está. Eso pase. Nosotros hemos, más allá de y multar. Claro, y más allá de eso, hemos propuesto acciones puntuales para tratar de erradicar puntualmente los que nos parecía que le podríamos encontrar la solución, como fue el caso del año pasado, ¿te acuerdas, Nico? Donde pedimos que se cerrara un camino donde la gente ingresaba a tirar basura. Claro. Hablamos con los propietarios de la zona, todos estaban de acuerdo, y no se hizo. Si no lo hacemos todo fácil, porque es la pandemia, bueno, no pudimos tocar este tema, es la pandemia, no pudimos tocar el otro, y no. Cuidado, no se debe mezclar. Hay cosas que no se pueden, como Estado, hacerlo por la pandemia, pero hay cosas que el control de ciertas cosas no pueden fallar, como acá. Acá hubo una cadena, como dice la concejal, evidente de falta de mando, realmente. Y ahí es donde debemos tener cuidado. ¿Usted quería decir algo? Sí, incluso justamente a raíz de todo esto y de otras situaciones que venimos viendo, se ha presentado desde el bloque nuestro también, un proyecto donde los funcionarios públicos, los funcionarios municipales, tienen que venir a dar explicaciones al Consejo. En una época se hacía con quizá alguna rigurosidad, pero después con el tiempo se dejó de hacer. Entonces ahora con lo que proponemos, con esta ordenanza, que sí o sí sea como obligatorio. ¿Trimestralmente sería eso? Sí. Trimestralmente. Que vaya el funcionario público, en este caso, por ejemplo, se podría citar al responsable del área, de esta persona, de este empleado municipal, para que venga al Consejo Liberante
a darnos la explicación. Qué bueno sería justo eso, ¿no? Es un proyecto que presentamos, disculpa. No, por supuesto. Es que se haga, que sea algo, un mecanismo de comunicación entre el Ejecutivo y nosotros. Y no solamente en el sentido de que de nuestra función, que es controlar, por supuesto, y de que nos vengan a dar explicaciones de todo, sino también que nos cuenten en qué están trabajando para que nosotros desde nuestra función legislativa podamos también colaborar con ellos, porque podemos darle herramientas a los secretarios de cada área para que les sea más fácil la tarea. Y paso con un ejemplo clarísimo que fue hace poquito, que fue con el señor Tapia, al que le dimos una herramienta para poder llevar adelante una campaña en contra de las adicciones. Uh-huh. Entonces, no se trata solamente de controlar estrictamente, que es nuestra función también, sino también de poder colaborar. Pero si no tenemos ese dinamismo de comunicación, ¿sí? Nosotros pedimos un informe, hay informes que no se contestan. Hace de octubre del año pasado que presentamos un pedido de informe por el tema de los terrenos de Lotengo y todavía no se respondió. No lo tengo. Claro. Entonces, ¿cómo lo tengo? Lo entiendo perfectamente. No lo tengo porque no está. Ironía. Sí, lo entendí. Como dice la canción, qué ironía, ¿no? Sí. Bueno, no voy a cantar porque Mari no voy a cantar. Entonces, es eso de que sea más ágil la comunicación. Porque está establecido en la Carta Orgánica, pero no se cumple. Claro, claro. ¿No? Es cierto. ¿Usted quería agregar algo entonces, sí, incluso, ¿no? Nosotros, bueno, desde el bloque siempre pedimos reuniones con distintos funcionarios públicos y a veces se nos va estirando los plazos por distintos motivos, que no se puede desarrollar tal día o en tal fecha o en tal horario. Uh-huh. Entonces es como que también se van pateando estas reuniones, y es lo bueno de eso, como explicaba la concejal Carezano, de ir teniendo ese dinamismo, ese trabajo también en conjunto. ¿Se cajonea, quiere decir usted? Posiblemente, uh-huh. O se van estirando los plazos. En algún momento se dan las reuniones, ¿sí? Pero muchas veces se van estirando esos plazos. Bien. No los saco en la cárcel, los chicos. ¿No? ¿Por qué? No, porque vinieron con las manos vacías, ya se lo dije. No. ¡Algo! Ya, bueno, no sé, 15 días, 10 días. 10 días, el abogado dice 10 días. ¿10 días? Bueno, sí. Lo metió el abogado. Sí, no, sí, sí. No, pero tendríamos que dejar. No. Con la puerta abierta, aunque sea. Puede ser, está abierta. Sí. Pero no vamos a incumplir nada. No, por Romina nos trajo una vez alguna visita. Sí, una yo tarta, le algo, no, muy rico. Unos budines de. Ah, sí. Sí. Que eran sin harina. Exactamente. Y riquísimos. Sí. Capellini, claro. Gracias. Lo que pasa es que hoy era feriado. Olvidó el codo. El abogado hoy dice que es feriado y dice que viene de tribunales. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es eso? ¿Está solo o sigue acompañado usted? Sí, solo. Ah, bueno, obvio. Pregunta, ya que está, aprendamos. Ah, que pregunta, con... no. Claro, bueno, sí. Lo sorprendí, y dijo, mirá, se puso colorado, amigo. Vamos a agradecer. ¿Usted quiere salir del paso? No, es mi abogado personal, pero no es por eso. Sí. Agradecer porque han venido un día feriado. Sí, bueno. Entonces nosotros hacemos la grabación, así. Sí, no, muchas gracias por venir. No, gracias por venir, chicos. Se los agradecemos realmente, Salud. Los concejales de Hacemos por Córdoba. Y qué rápido pasa el bloque, ¿no? Que tratamos de tocar muchos temas, pero que un tema salta al otro y el otro, y realmente no estamos lo que ellos ya lo saben, ¿no? Que siempre ya nos han visitado en distintas oportunidades, que quisiéramos tener más tiempo para desarrollar muchos más temas. Pero lo mismo, agradecemos su visita. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ya volvemos con más Sin Pelos en la Lengua. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Los caballeros no tienen memoria. Tercer bloque. De Sin Pelos en la Lengua. Che. Los caballeros no tenemos memoria. A ver. María Bosa dentro de la casa. ¡No! Otra persona más. Prison Break para María Bosa.
Sí, no tra- Why? Where he is? ¿Por qué hablamos en inglés? ¿Por qué estamos hablando en inglés? I'm sorry. How are you? How? Nah. How are you? Good, good evening. Good evening. Good evening, Mr. Bossa. Mr. Bossa, no, no. No, Mrs. Mrs. What? Mrs. Bossa. Bueno, no, María Bossa va. Te vamos a dar 5 días en la cárcel. Por haber venido, sí, por haber venido con las manos vacías. Pepe, no. Gentilmente, sí. Un rotario, sí, sí. Un hombre. Le agradecemos el presente, ¿eh? Sí, que de después nos va a explicar de qué se trata este presente. Pero, así Mario, vos le vamos a poner unos días para que aprenda un poco. El rigor de prison break. De sin pelos en la lengua. No, pero no, es una dama. Es una amiga. Sí, sí, amigo. ¿Cómo se dice? Por favor, solamente 5 días. Sí, ¿cómo no? Porque fíjate. A fin de mes tiene que. A fin sí. De junio tiene. Tiene que asumir. 4 días, vamos a dar. Bueno, para que pase un poquito de frío y aprenda. El rigor periodístico. Menos mal que hoy diferieron. Bueno, vamos a empezar. Vamos a lo serio. Sí, el tercer bloque. Agradeciendo a la gente del Rotary Club Río Tercero. Rotarios de todo el mundo. Eso también tenemos que decir. Y. Todavía tienen, vamos a presentarlo al presidente, el señor José Perrino, y a la futura presidente que va a asumir a finales de junio, a María Inés Bossa. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Rotarios. Gracias, muchas gracias. Ah, bueno, tenemos muchos temas para la gente del Rotary. Gente que colabora permanentemente, esa es la idea primaria. Así nació el Rotary Club en el mundo. Le vamos a preguntar cómo está la situación en la pandemia, cómo lo ven ellos en Río Tercero. Ellos tienen noticias también a nivel internacional. Que nos cuenten un poquito de todo ello. También vamos a sumar algo que pasó en el bloque anterior, con algo que comentó la concejal de Hacemos por Córdoba, Romina Carezano, que es la ley ambiental, la ley Yolanda. Después vamos a hablar también del tema. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en la pandemia. ¿Cómo están ustedes viendo todo? Muy bien. Con respecto a la pandemia, a nivel local, este año, que ha sido un año atípico, Rotary Club Río Tercero ha contribuido con el hospital donando un par de equipos para hacer intubación, o sea, para que el profesional esté alejado del paciente en el momento de hacer el intubado, cosa que es, digamos, una operación delicada y riesgosa desde el punto de vista médico, entiendo, y para aislarlo, para protegerlo el médico. A nivel COE hemos contribuido con la donación temporaria o el préstamo temporario de 2 sillas de rueda y 3 camas ortopédicas para ser utilizadas durante esta situación, que lamentablemente en las últimas semanas se ha visto incrementado notoriamente la cantidad de enfermos. En nuestra sociedad esa ha sido una contribución concreta a la pandemia. Bien. Lo mismo, María, ¿no? Es decir, ¿cómo ves como mujer que vas a asumir la próximamente en el Rotary? Esta también situación que nos comentaba José. Bien, la idea es continuar con el trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Se continúa también con las entregas de ajuares al hospital, tratar de continuar con las becas, que este año bueno, no las hemos podido brindar. Estamos trabajando internamente con respecto a las becas, tratando de reglamentar un poquito lo que es beca a nivel secundario, beca a nivel terciario, para después poder salir a las escuelas primarias y secundarias y recabar información para los futuros becados. Hay ideas de trabajo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional o a nivel distrital, que comprende 11 provincias, nuestro distrito. Entonces, son ideas que hay que ver cómo las podemos bajar a nuestra ciudad. Esperemos que poder salir un poquito más en relación al caminar a la ciudad, al conocer cuáles son las necesidades más básicas en las que nosotros podemos servir a la comunidad. Que saben que son muchas, ¿no? Son muchas, son sí. Muchas. Tenemos un compañero que dice, Leandro, te voy a nombrar tu frase, dice, cuando salís a la ciudad, caminala y vas a tocar, no necesitas tocar puertas para saber qué está pasando en la ciudad. Así es. Entonces, esa es la idea también nuestra de como Rotary a nivel internacional, decir, bueno, a ver, camino
y veo qué es lo que me puede pasar. Sí, María, en la editorial nosotros plasmamos sobre el trabajo rotario a nivel internacional en esto de que, bueno, uno de las premisas durante décadas fue la lucha contra la polio y, bueno, ahora está la lucha contra el COVID. ¿Qué postura toma el Club Rotario? Rotary Internacional, internacional y la bajada es, bueno, continuar obviamente con la erradicación del polio. Quedan nada más que 3 países. Con vacunas. Con vacunas, por supuesto. No, bueno, aclarémosla porque es sí, la... Sí, convengamos que la vacuna contra el polio es nuestro lema, nuestra máxima expresión. Y bueno, las nuevas directivas de Rotary Internacional es colaborar con los países donde tenemos vacunación de rebaño, poder llegar a los centros voluntarios como voluntarios para poder vacunar, para poder donar vacunas, cosa que nosotros no tenemos vacunas en este momento, porque nosotros no podemos adquirirlas. Entonces, la idea es colaborar con la institución, colaborar con el gobierno para poder erradicar también esta situación. Está bien. Sí, tenemos que recordar que el tema de vacunación, donde el Rotary, a nivel internacional, digo, ¿no?, tiene un gran donante, un Rotario reconocido mundialmente como Bill Gates, ¿no?, que el año pasado hizo una importante donación, $100 millones, al Rotary, para que se pudiera expandir justamente en los lugares que más se necesita la vacuna, ¿no es cierto? Podríamos decir a África, ya nos van a aclarar ellos que son con más conocimiento que yo del tema, a lugares que más lo necesitan las vacunas. Y donde Bill Gates también hoy está interesado en aportar lo que es vacunas contra esta terrible plaga que estamos pasando también a nivel mundial. Sí, el tema de Bill Gates fue uno de los principales donantes. La fundación Bill y Melinda Gates, en su momento, cuando se hizo la alianza estratégica con Rotary Internacional, el compromiso fue que por cada dólar que conseguía Rotary, la fundación ponía $2, lo cual significó, no tengo los números, pero una importante cantidad de dinero. Y así como tú has dicho, el año pasado y el anterior, cuando se cumplieron 100 años de la Fundación Rotaria, que es la rama de Rotary que maneja los fondos, hizo una contribución especial de $400 millones. Mira vos. Con la idea de terminar desde hace un par de años, en los próximos años, con este flagelo. Y por lo que tenemos entendido, como dijo María, quedan solamente 3 países, que estamos realmente, como es el símbolo de Rotary, estamos así de eliminar la polio de la faz de la Tierra. Qué bueno. Lo cual, digamos, un poco yendo a tu pregunta de la vacuna, evidentemente, así como en la polio, la solución es la vacuna, sin ser expertos, entendemos que para esta situación que tenemos, este COVID, la solución, aparte de los cuidados que uno debe tener, evidentemente es la vacuna. Es la vacuna, y va a seguir siendo la vacuna. Bueno, saludamos a Susana, que está del otro lado haciendo... Estela, bueno, yo le nombré, le cambié el nombre. Bueno. Que es peluquera, es que le arregla, le hace un poco el peinado a Lucho. ¿Ah, sí? No, bueno, le da el color. Bueno, le mandamos un saludo a la esposa Estela, de Pepe, a Estela. Una de nuestras sponsors. Una sponsor. Le agradecemos a Estela. Dos preguntitas, permíteme, Alberto, una es... Tengo un PIN, así es. Que me... Pepe, ayúdame, porque me lo has dicho 3 veces y me olvidé las 3 veces. Ayúdame, Pepe, por favor. Ese, el PIN, o sea, Rotary Internacional, a nivel internacional existe lo que llamamos el PIN rotario, que nos identifica, que es la rueda rotaria, que nos identifica a todos los rotarios en el mundo. Además de ese PIN, digamos, simbólico, todos los años el presidente de Rotary Internacional elige un lema. El lema que estuvo durante el periodo 2021 es Rotary abre oportunidades. Entonces el símbolo son, digamos, simbólicamente unas puertas que abre, simbolizando que puertas abiertas, que a través de Rotary se pueden abrir oportunidades a trabajar con la comunidad. ¿Qué respuesta larga? No, habla, Pepe. No, pero
Para decir... Es el whisky que me ha dado. Sí. Hoy no es agua, hoy Pepe, es whisky. Sí, lo vamos a meter en la casa, Pepe sigue hablando mucho. No, ayúdame, Estela. No, Pepe, no, porque con Alberto dijimos, inició la charla sobre la ley Yolanda, que los concejales decían, bueno, que en los rotarios sigue siendo ahora una de las premisas principales. Sí, en realidad nuestra institución a nivel internacional tiene 6 áreas de interés, más salud materno-infantil, educación, agua y saneamiento, entre otras. Y desde el 1 de julio vamos a tener como área de interés de la Fundación Rotaria el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablaba la concejal Romina hace un ratito, nos pareció súper importante que desde la provincia, hoy desde que la ciudad, pueda tener esta ley y que pueda adherir a la ciudad, porque nosotros, nuestra institución adhiere al medio ambiente. Tenemos ya comités o subcomités trabajando en el medio ambiente, sabemos que nuestro amigo Club Rotario Innova tienen un comité de medio ambiente. Entonces, para nosotros es importante esta cuestión del medio ambiente y saber que en nuestra ciudad vamos a tener o posiblemente tengamos algo relacionado al medio ambiente es más que importante. ¿Usted va a cumplir con la ley Yolanda, María? En realidad la ley Yolanda es para quienes ocupan cargos públicos dentro de la de la ciudad. Pero es un buen gesto. Por supuesto. Es un buen gesto, digo. Por supuesto, sí. Además, como Rotario hay que hacerlo. Sí. La podemos sumar a nuestra agrupación política, quién sabe si le... Ah, bueno, su agrupación política. Bueno, no me incluya a mí, no. Debemos aclarar que nosotros somos apolíticos, religiosos, así que no podemos sumarnos a ninguna agrupación política. ¡Epa! Bueno, María, muy bien. Como institución Rotaria, claro. No. Bueno, pero estaría bueno que gente que representa a muchas ideas en esto de los Rotarios también hagan hincapié en la ley Yolanda y en la ley Micaela, ¿no? Eso sí, también. Por supuesto. Nosotros también tenemos políticas, políticas. Hay reglamentación interna. Nosotros, por ejemplo, si hay niños, como los niños de Interac o Rotarac o Rota Kids, como tiene Rotary Club Innova, debemos seguir un lineamiento, ¿sí? Respecto de cómo trabajar con los niños, tiene que haber siempre un adulto mayor cuando lo acompañan. O sea, tenemos lineamientos de cómo trabajar con niños y con adolescentes también, por supuesto. Qué lindo sería, más allá, como dicen ellos, que son los políticos, aprovechamos este tema de las leyes que ya han salido a nivel nacional, provincial o local, también que se pueda sumar a la ley AUCA Bustos. ¿No? También podría que ser. Que se haga una ley. Que se haga una ley, exactamente. ¿No? Y qué bueno sería. Vamos llegando. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Esto llega a México también. Porque tenemos entendido que tienen amistades del Rotary allá. Sí. Si quieren mandar saludos, puede hacerlo. Sabemos que nos ven allí en México por YouTube, por distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir una conferencia internacional con Sergio, que en estos momentos está terminando su periodo de gobernador en el distrito de Tlaxcala, en México, así que, amigo Sergio... El güerito Sergio. Ah, sí. ¿El güerito? Muy bueno. Güerito. Güero. El güero. El güero Sergio. Así le dicen los mexicanos a los yanquis. Los güeritos. Es mexicano. Mexicano. Mandamos un saludo entonces para ellos también. Bueno, vamos para a Sergio. Brindar. Salud. Para la gente allí en México y para la gente de todo. ¡Ey, güey, Sergio! ¡Salud de acá! Con la gente. Gracias, Mari, por venir. No, gracias a usted. Por el chamaco también, ¿no? Un saludo a Estela. Y también gracias. A Estela, gracias por estar con nosotros. Que siga aportando, ¿no? Sí. Que sigan los éxitos de ustedes. Gracias, muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Agradecemos a María Inés Bosa, ¿no es cierto? Casi se me va el nombre de la prima, pero no, lo agarré bien. Y a José Perrino, presidente Pepe. José Pepe Perrino, del Rotary Club, que seguramente los vamos a estar invitando cuando se haga ese traspaso, ¿no es cierto?, de presidente a presidente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Final del tercer bloque, interesantísimo como todo el programa, como se lo prometimos al comienzo. Hoy en un día patrio, un día especial. Pero el agradecimiento a ellos también
por haber venido en un día feriado nacional también. Ya volvemos con la mesa de bar. No se mueva de allí. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Qué lindo, ya la mesa de bar, ya terminó el programa. Qué lindo programa hoy, realmente con las visitas que tuvimos. Qué lindo. ¿A mí me habla? ¿Pero qué? ¿Una pipa? ¿Ahora qué es esto? Primero la mano. ¿Cómo es, Mari? ¿Cómo es Thomas Selvig? ¿Lo viste? Thomas Selvig. ¿Lo viste la serie esa de Thomas? ¿Vos la viste, gringo? Pique Blinder. ¿Y el habano? ¿Los habanos? Pique Blinder. Yo sigo con Marlboro, ¿no? Pique Blinder. ¿Cómo no? No, mira, ahora se me ahoga y ya estamos completos. Sí, no, no. Sí. Agradecemos a la verbena, ¿eh? No tenemos la picada hoy por eso. Verbena, hace dos veces que el gallego vamos y no nos trae nada. Bueno. No, pero no le diga eso al Gabriel. Nada, pues un amigo el Gabriel. Era un amigo, sí, bueno, pero que. Un whisky de la verbena tenemos. Que ponga un café. Algo, porque. No. Es gratis esto. No, sí, sí. No, me voy a ahogar con eso, ahí está. Bueno, vamos con los saludos, tengo un montón de saludos. No me va a saludar los mismos, ¿no? No, si voy a saludar, si siempre nos ven, ¿qué quiere que haga? La señora Margot Movellan, Ya le saludó el otro día. El amigo Eduardo Salas. También lo saludó el otro día. No lo saludé. Si lo vi, Eduardo no. Hoy hicieron un locrazo, Bruno, el mono y Lucía, No trajo usted habla, pero no trajo nada, No, me metí preso también. Sí, va unos 15 días, no le vendría mal a usted. Escucha, gringo, cámbiate el pelo ese que tenés, ¿no? Sí, ahí ya va a llegar. Con la peluquera ahí, con la mía. Con nuestra coafer, Sí. Con Estela. Estela, ¿cómo es el apellido de la señora? Arias. Arias, Estela Arias, mira vos. Una peluquera de primer nivel, Nunca me cortó el pelo, bueno, así que no sé. ¿Me va a cobrar, Estela? No, y sí, ¿por qué no la cobra? Sí, nosotros le cobramos. Claro. Sí. Orlando Orellano, el amigo. También Eduardo Fernández de Embalse, que nos ve por el canal YouTube. A Marcela también con mucho cariño. ¿Marcela Cuacheravillo? No, Marcela, la tengo que ver también, ¿Marcelita? No, hará alguna, es una amiga, Marcelita. ¿Alguna publi? Sí. El amigo Rulo Pereira, a Francisco y a Mariela de Alcira Gijena, que también nos ven por canal YouTube. Eso lo saluda siempre también. A Elvira Brandán, a Victoria y Agustín, mamá e hijo. Un saludo a la señora del gringo. ¿Trabajé con tu señora gringo de...? ¿Vos viste cómo es? ¿Trabajé de cuando yo era preceptor? Bueno, saludos. Mira, ¿sí? Tantas cosas he hecho en la vida. Bueno, el amigo Gauna. Mira vos. De la municipalidad que no ve siempre. José Pérez. A Raúl el Turco Amado. Dice, un día los quiero ver como la filmación. Pero cómo no. Invítalo. Que traiga algo, ¿no? Que traiga algo, porque si no... No como la María Bosa. No. Otra vez. ¿La va a dejar adentro de la cárcel? Unos 15 días, sí. ¿15 días? La nueva presidenta del Rotary. Sí. Pero a fin de junio. Ah, cierto que asume como... No puedo. El Poder Ejecutivo tiene que estar liberado. A Claudia, Raúl, Coquito, Doña Odina, que nos ven siempre. Celeste, Estela y Sofía, La gente de Satén Lencería. También un saludo para ellos. El amigo Jorge Borsolasco y al amigo Ángel, de la peluquería Ángel. Bueno, podrían comprarse un salamín, tirón para salamín, pues estamos... viste, cae menos cosas. El gallego no trae las cosas la que verbena, tiene. Bueno, pero tiene que traer un poquito más. No, hoy era feriado, no iba a venir. Ah, no sé, bueno, pero bueno. Bueno, la pipa, que cuente algo de la pipa, a ver, ¿de qué se trata? No, yo fumo toscano, fumo uno cada 15 días. Sí. Y tengo un amigo que fumaba y en realidad lo que me gusta justamente es el olor del tabaco. Ajá. Como usted. Sí, hace, bueno. Yo fumo. No sé cómo el que tiene un Rolex. Escucha, Estela. Tiene un Rolex que no es Rolex. No, sí, él es Rolex, se hace el banana, el Rolex. No. Es un Rolex de esos paraguayos que están con la misma hora hace décadas. Bueno, sí. Eso no importa, pero es un Rolex. Bueno, sí, un Rolex. Trucho, Bueno. Y bueno, disfruto un poco el tabaco. En esto se puede conseguir tabacos de diferentes gustos. Uh-huh. Y bueno, simplemente es un gustito, un placer. Un whisky, un tabaquito, nada más, no. Sencillamente para compartirlo con ustedes, qué cosas en la vida, un cafecito,
se puede disfrutar. Digo, de eso, gringo, me hace. Atrás tenés un cafecito, gringo. ¿Cómo anda el golf? Ah, bien. Bueno, estamos en cuarentena nosotros, sí, confinados. Sí, bueno, pero ¿cuánto? ¿Hace 3 días? Bueno, pero hay que esperar otros 6, 7 días para salir del confinamiento. ¿Algo? Y no, estamos en confinamiento. ¿Vos al final, vos estás en confinamiento? ¿Qué onda? No, nosotros somos esenciales, podemos trabajar, andar. ¿Usted es esencial de qué? Sí, escuchá, María Bosa, sacale nylon. No, al auto. No, no comprometa a María en cosas de una amiga. Pepe, sacale auto 2024, le dice el abuelito. No le van a sacar el nylon. Ya se va a jubilar, te va a tener que el nylon puesto. No. Bueno, cuénteme algo interesante. No tiene nada, de que está tantos días al vicio y... No, estoy trabajando. A ver, mi portal de noticias, Loco Web, mientras más la gente se confina, sí, más trabajo. Y bueno, así debe ser. Pero usted pregúnteme, ¿qué quiere noticias? A ver, pregúnteme, yo pregunto. Municipales ya las tenemos todas. ¿Municipales? Sí. Bueno, hay algo, escucha, gringo, porque esto es noticia, yo... A ver. Noticia. ¿Usted sabe que el municipio está teniendo fondos de inversión que le da intereses? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene fondo de inversión si el municipio no es una financiera? ¿Cómo? Hasta que prenden las cosas y dicen... Sí. Es legal. ¿Es legal? Pero el dinero lo hace trabajar. Lo deslizó el otro día Rafael Prado. Usted no le prestó atención. ¿Cómo no le prestó atención? No le prestó atención. Es un amigo, aparte. Es un amigo. Pero lo dijo... Como sí. Está puesto, dicho por él, no dicho por nosotros. ¿Pero qué, un fondo de inversión? Sí, generalmente algunos municipios hacen... Tienen, qué sé yo, millones de pesos, los ponen en un fondo de inversión, le da unos intereses y bueno, es como hacer trabajar el dinero, ¿no? Pero eso es exclusivo nuestro, eso, ¿no? A lo peor que tengo... Pregúnteme todos los temas, yo le contesto. Pero bueno, que no la veo a María Bosa ahí, que la estoy... Que en la cárcel la veo, metí en la cárcel. Cuénteme. Junto con Romina Carezano y con... El Nicolás Capellini. Y el Pepe. El Pepe no, se lo dejamos afuera porque nos trajo el ¿trajo PIN. ¿Trajo algo? El PIN. Trajo el PIN, se fue uno salvo. No. Estela, no sé, no, la voy a meter en la cárcel. ¿Por qué? Sí, porque no. Me quiere cobrar para cortarme el pelo. No, no. Ella me dice, venga, las personalidades dicen, venga. No. Pero si están... No, tenemos que mandar el saludo a Charlie también. Ah, Charlie, el peluquero, mi claro, coafer personal. Nuestro coafer. Habla, ¿no? Uf, papá, ¿cómo habla el Charlie? Porti, buen porteño. Sí. Bueno, cuénteme que me interesa eso del fondo ese. ¿Cómo le va a interesar? Nah, pero cambiamos de tema, porque eso es todo lo que sé. Pero hay un fondo de inversión. ¿Y quién cobra el interés? No, bueno, cobra la municipalidad. Ajá. Bueno, lo que pasa es que tiene que estar plasmado en los papeles, seguramente. Sí. El contador Raúl Bertaló ya nos dijo nosotros extraoficialmente que va a dar explicación del FODEMER, que el dinero está, ¿se acuerda que lo sí, dijo? Sí, sí, sí. Bueno, no se haga el que no sabe. Me dice a mí, pero lo tengo que decir yo, pero... Bueno, vamos... Cuénteme, tíreme, yo le hablo de lo que quiera. No dije política, ahorita estamos en la mesa de bar, si esto ya se terminó el programa. Sí, gringo, no, tenés que... Él quiere hacer un cafecito. Poné la tacita y la tirás a la izquierda. Eso no, eso a la izquierda. ¿Me hace uno gringo también? Perfecto, listo. Ahí está. Nah, pero él no es mozo. ¡No! ¡Nah! El que llega capitán jamás no quiere ser marinero. No, olvídate. ¿O no, Estela? ¿No es así? ¿El que llega capitán no quiere ser marinero? No, pero no. No, no sé. Escucha el... Bueno, el ruido es de la cafetera, no tengo problema. Sí, el ruido de la cafetera. Necesitamos en un bar. Obvio que estamos en un bar. Y bueno, entonces, ¿qué quiere? Che, mira cómo se pelean los del frente. Mira cómo se pelean. ¿Los del frente? ¿Qué pasa? No, los del frente, son feos, los del frente. No, dije los del frente de la vereda, no son los del frente todos. Siguen siendo todavía... ¿Eh? Veo que... Escúchame. ¿Van con 3 líderes distintos? Sí, Ferrer... ¿Con quién? Van a estar todos juntos por el cambio. Al final, están todos arriba. ¿Ah, sí? Sí. Ferrer se va a tirar para el lado de Larreta. Escuchá, así me dice el gringo qué. Ferrer se va con Larreta. Peirone sí. Se va con la Vidal. Gracias, gringo. ¿Y Pedro Bosa con quién? Pedro Bosa se va con Macri. A ver, ayúdeme. Con Macri. Más, mucha. Y ahora todos van en octubre. Escuchá, Estela, porque vos no lo sabías. En octubre van a ir a parar todos, van a estar todos juntitos en la foto. Ferrer, Bosa y Peirone.
Chúpate la mandarina. Ferrer, Bossa y Peirone. Y Peirone. Falta juez y ya está completo. Bueno, es que juez va a estar justamente, es amigo personal de Diego de la Casa. Ah, claro. Claro, sí. Es el espacio donde está Vidal, que quiere hacer interna. Uy, pero qué mezcla. Ah, qué... no lo sabías vos. No. Marco Ferrer, ¿no? Marco Ferrer. Sí, sí, escuchá, gringo. Qué bárbaro, me ha sorprendido. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo la sabía, usted no. Pero... claro, mire, yo la sabía. Con política, pero dejemos, hablemos de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la liga? Le dieron ganado a Elena. A Lenense. A ver, ¿qué dice? ¿Cuánto le dieron ganado? ¿Por cuánto? Por 3-2. No sabe nada. ¿Cómo? ¿Cuánto? Eso, cuando hablan al cuento. No, 3-0. El partido terminó 3-0. Ah, bueno, listo. Bueno, no es 3-2. 3 estaba bastante encaminado. Bueno, cuénteme, ¿qué más quiere que le cuente? Las chicas del hockey, escuchá, gringo, porque vos me dijiste, las chicas del hockey del 9 de julio consiguieron los fondos para la cancha sintética. Es una cancha que vale algo alrededor de $120,000. Opa. Existe en Córdoba y en Río Cuarto, ¿no? Y ahora va a existir en Río Tercero. Así que felicitaciones a las chicas de hockey que van a tener su propia cancha de piso sintético. Qué lindo eso, ¿eh? Realmente es algo que está teniendo mucho éxito. Gringo, déjelo tranquilo, pero este es un bar, ¿qué tiene que molestar usted? Me trae un sanguchito de jamón y queso, Estela, no estaría mal, ¿no? Cierto, ¿no? ¿No faltó? Sí. ¿Tostadito? Sí, ¿por qué no? El Gabriel no faltó. Pero la verbena, hay que saberlo. Sí, al final, Gabriel, ¿qué? ¿Vieron que hubo la marcha esa? Sí, ¿qué pasó? Ah, una marcha, se quejaron. ¿Por qué? Ah, se quejan en contra de las restricciones, nada más. Usted me va a empezar a hablar política de nuevo. Dijimos, estamos en el bar, bueno, nos íbamos a distender y seguimos hablando de política. Bueno, a ver, dime haga su mente, bueno, open the mind. A ver. Bueno, ¿cómo empezó este fin de semana largo? ¿Cómo lo pasó? Hablemos de cosas lindas, siempre política. Si estamos en el bar. Estuve pintando el portón. No. El pasto. No. Eso lo hace, hay que decir la verdad, de una vez por todas. Su señor hace todas esas cosas. La gringa. Pero la gringa esa. No. Ella se lleva todo el laurel. No, y sí. Y se hace todo. ¿Pero qué? Bueno, a ver. Sí, escucha, María. ¿Por qué estás haciendo una cosa? Vos cuando haces un edificio, necesitas de peones. ¡No! Y de arquitectos. De arquitectos. Claro, ahí me corta. No, falta que le diga. Escucha, ahora. Estela. Claro, para hacer un edificio, se necesita peones y arquitectos. Bueno. ¿Alguien? Así que su señor es el peón. No dije eso. No, por favor, me mata. No, la gringa me mata. Escúcheme. No sale nunca, pero cuando sale. Pintó todas las puertas. Afuera, el portón. Hizo el revestimiento de los estufa hogar. Sí. ¿Y usted qué? ¿Qué es machista, feminista? No, pero hay que reconocer las cosas que hacen las mujeres. Usted no hace nada. No. Usted es el 2024, me parece. No. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasaste algo? A ver, escucha. Dale, usted sigue charlando. Yo sigo con el café. Sí, cafecito. A ver. Gringo, ¿eh? ¿Qué me pasó? Vale. Dice, te pasó algo, dice. Ah, Estela me pasó algo. A ver qué será, a ver. ¿Qué pasó? A ver. A ver, bueno, sigue hablando usted así, bueno, no hay bache. Al final, ¿qué hablo de la calle pública? ¿Hablo de la municipalidad para que pongan nombre a las calles? Che, escúchame. ¿Qué le dijeron? No, le voy a poner, sí, necesito, chicas, ustedes y gringos, ustedes que vienen. Estoy a oscuras, hay alumbrado público, estoy a oscuras. Pago impuestos. Sí. Che, y no barre las calles, chicos, ¿qué pasa? Muchachos, pónganse las pilas. ¿Y si aquí no tiene pavimento, qué onda barre? Bueno, sí, tiene la pero las calles de pavimento. Bueno, me decía la amiga Estela que dice, che, hay que barrer las calles. Barrieron, es cierto, barrieron. Usted vive en la avenida 9 de septiembre. Sí. Y tengo comercio. Y no barren. Calle Bolívar. Calle Bolívar. Pero. No lo levantan nunca. Bueno, por fin está trabajando, Pepe. Por fin, no trabaja nunca, Estela. Bueno, por fin trabaja. No. Bueno, Estela es el peón. Pepe es el arquitecto. No. Cuando llegue a casa le va a dar Pepe. Cuando llegue a casa, sí, cobra. Bueno, se queja Estela porque frente a la AFIP pasa exactamente lo mismo, sí, ¿no? Sí. Bueno, no, hay eso que barrer, muchachos. Calle Bolívar, casi Alsina. Sí. Bueno, sigamos, ¿qué me quieres contar? Cuéntame, tírame algún temita. No, estamos hablando de...
Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Belezar Fields 256.